Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.9b. Ataques teóricos y prácticos a RSA, parte 2. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la criptografía asimétrica. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los títulos de las 74 lecciones que ya han sido publicadas en este canal Class4Crypt, superando a fecha de hoy, 16 de julio de 2021, las 49.750 visualizaciones. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar una nueva clase de Clash Clip en el módulo 10 de criptografía asimétrica con el título Lección 10.9b, ataques teóricos y prácticos a RSA, parte 2. Nuestra agenda va a ser la siguiente. Un breve recuerdo de lo que vimos en la clase anterior, un resumen de la parte 1, en donde hablábamos de ataque por facturación entera del módulo N y ataque por cerrado cíclico. Y en esta segunda parte vamos a ver el ataque por la baladojas de cumpleaños, ataque acústico por canal lateral y luego la lectura recomendada y las conclusiones generales de todo este módulo 10.9. Comencemos entonces. Con respecto a la casa anterior, parte A, tenéis ahí la URL de esa lección 10.9, ataques teóricos y prácticos ARSA parte 1, donde lo que vimos fue el ataque basado en la facturación entera del módulo, es decir, resolviendo el problema del PFE, el problema de la facturación entera, podíamos encontrar PIQ, y, y al encontrar PIQ es evidentemente muy fácil encontrar la clave privada haciendo el inverso de la clave pública en FIDN, en tanto FIDN era... P-1 por Q-1. Y también vimos algo también muy interesante que era el cifrado cíclico. El ataque por cifrado cíclico lo que se hacía es que se podía revelar el secreto, es decir, un secreto se podía encontrar en claro sin necesidad de usar la clave privada o una clave privada pareja de a quien se le había enviado ese secreto. Se hacía un cifrado siempre utilizando la clave pública de, de, de la víctima, en este caso, y entonces eh, después de un conjunto de operaciones, con unos anillos que podéis ver ahí en la, en la captura de imagen de esa lección. Y entonces podíamos encontrar pues, con más suerte o con menos suerte, podíamos encontrar pues, el valor del criptograma inicial y el valor del de secreto que se ha cifrado, porque tanto el criptograma como el secreto estaban en un único anillo de un tamaño evidentemente muchísimo más pequeño que el anillo de todos los números entre 0 y n-1. Veamos entonces lo que nos corresponde a la clase de hoy. La clase de hoy tenemos que ver los ataques teóricos más conocidos que aún nos faltan. Básicamente el ataque por la paradoja de cumpleaños, ya más adelante lo vamos a definir, donde ese ataque lo que vamos a poder encontrar es que si el ataque prospera y tenemos éxito, encontraremos la clave privada y, o bien una clave privada pareja. Y si el ataque prospera pero no tenemos éxito, vamos a encontrar un falso positivo. A ver, vamos a ver que es un número que el ataque ha terminado, pero que luego no nos va a servir absolutamente nada. Afortunadamente, esos falsos positivos son. Una, un porcentaje muy muy pequeño de los resultados de los ataques, un 5, un 2, un 3%, no mucho más, y lo veremos en la parte práctica. Y luego entramos ya a los ataques prácticos, los ataques prácticos, por ejemplo, tenemos el ataque acústico por canal lateral. Ya en su momento definiremos qué es lo que es ataque por canal lateral, pero básicamente este ataque que se hizo en el año 2014, final del año 2013, principio de 2014, por un conjunto de investigadores, lo que se pudo demostrar es que donde aparecían los ceros y los unos, por ejemplo, de una clave privada, se podían detectar fácilmente mediante un analizador de espectro dónde estaba el cero y dónde estaba el 1, porque tanto el cero como el 1 emitían, por así decirlo, unos pitidos eh, a unas frecuencias bastante características de 35 kHz y 38 kHz. Como veis, en esa banda entre 30 y 40 kHz. Nos queda también, lógicamente, la parte de ataques teóricos más conocidos. Otros ataques que no vamos a entrar porque son las clases ya sería muy larga. esta ya hemos tenido que dividirla en dos y esta clase habrá que hacerla lo más corto posible porque me parece que va a ser también bastante larga. Son los ataques de exponente público bajo o ataques de módulo n en común. Os daré al final de la clase un conjunto de lecturas recomendadas, entre ellos una, una URL muy importante de Australia, donde ahí aparecen ese tipo de ataques por si alguien quiere profundizar. Y por último, vamos a terminar la clase de hoy con la lectura recomendada, tanto para la lección la parte A como la parte B, y también las conclusiones generales de esta lección 10.9 que habla de los ataques teóricos y prácticos al algoritmo RSA. Bien, comencemos con el tema de la paradoja del cumpleaños. Básicamente tenemos que recordar que era la paradoja del cumpleaños, y digo recordar porque ya tratamos este tema con las funciones hash. Como sabéis, las funciones hash pues, eran, eh, tenían un problema bastante importante con respecto al ataque por la paradoja del cumpleaños, en donde si recordáis, lo que sucedía es que no había que hacer un ataque de 2 elevado a n, donde n era el tamaño del hash, aquí n va a ser el tamaño del módulo, eh, sino que hay que hacer solamente 2 elevado a n medios y ese n medios es en el exponente, con lo cual el exponente lo bajaba ¿vale? de un valor n a un valor n y medio y esa bajada era francamente eh, estratosférica ¿no? de un, un número muy grande y eso entonces traía muchos problemas a RSA, a, a, a función de hash a RSA vais a ver que no va a traer problemas porque trabajamos con números inmensamente grandes como conocéis trabajamos hoy en día con 2048 bits ¿qué decía para paradoja de cumpleaños? algo muy sencillo, que para tener confianza es decir, una probabilidad mayor o igual que el 50%, eso se llama confianza, no certeza, en que que dos personas al azar estén de cumpleaños en el mismo día es suficiente que en ese universo de personas haya como mínimo 23 personas si tenemos 26 personas en el grupo entonces hay más de un 50% de que dos de ellas al azar no que sea una, una, una fecha única. Me da igual que dos personas tengan un cumpleaños el 5 de enero, que el 14 de diciembre, que el 5 de marzo. Lo que importa es que haya al menos una colisión de dos personas que tengan el cumpleaños el mismo día. Eso, pues tenemos que tener como mínimo un total de 23 personas. Si fijáis, es un número muy pequeño, porque al haber 365 días al año, pues suponemos, en principio, no suponemos que tenía que haber más o menos la mitad de personas, ¿no? unos es que son unos 180 o por ahí, y evidentemente nos ha Sí. Produce cierta perplejidad y por eso se una paradoja, pero en realidad no es una paradoja. Vamos a ver más adelante que, según este escenario que ahora vamos a mostrar, se va a consistir en una serie de forma tal de que, a medida que pues, tenga más número de personas, la probabilidad de que esa persona pues, le aparezca un cumpleaños con otra que ya, que ya ha dicho el suyo, pues va a, ir, eh, va a ir aumentando, 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 aumentando. Fijaros, escenario práctico: supongamos que tenemos un aula con una pizarra donde marcamos en la pizarra los días del año del 1 de enero al 31 de diciembre. Vamos a suponer, para hacer que las cosas más complicadas, que no es pisiesto, de forma tal de que si alguien está cumpleaños por casualidad el 29 de febrero, pues entonces decimos que está cumpleaños o el 28 de febrero o bien el 1 de marzo, ¿verdad? Bien, entonces marcamos en el aula todos los números del año y un grupo de personas, que estamos, 70, 80, 90, 100 personas, salimos todas afuera del aula. Y comenzamos a entrar de uno en uno, evidentemente sin ningún orden preestablecido. Entonces alguien entra y dice, estoy cumpleaños el 4 de marzo y marca el 4 de marzo. Luego entra otra persona, dice: Estoy cumpleaños el 23 de abril y marca el 23 de abril. Luego viene otra y dice: Estoy cumpleaños el 26 de enero y marca el 26 de enero. Y así va entrando sucesivamente un conjunto de personas hasta que alguien está comprado, por ejemplo, el 23 de abril, que ya había entrado. ¿Os acordáis? Era el segundo. Y entonces, cuando quiere marcar su cumpleaños el 23 de abril, ve que está marcado. Bien. Una vez que hemos hecho eso, calculamos el número de personas que ha entrado, ha entrado, por ejemplo, 54 personas y hacemos ese número. Salimos otra vez para afuera, limpiamos la pizarra, otra vez toda la pizarra completamente limpia, y volvemos a entrar, lógicamente, en un orden distinto. Y así va entrando uno a uno hasta que haya una colisión. Bien, si eso lo hacemos unas 10 veces aproximadamente, pues qué va a suceder va a suceder que el número medio va a ser 23 personas para que haya entonces ese 50% de probabilidad de colisión. Bien, ¿qué significa esto? Lógicamente es una serie, porque el primero que entra encuentra la pizarra completamente vacía y tiene cualquier número de fecha de su cumpleaños, evidentemente va a tener un 100% de probabilidad de que no esté marcado. Está claro, ¿verdad? Bien, ¿qué sucede cuando entra el segundo? Cuando entra el segundo ya no tiene 365 celdas para marcar, tiene n 1. 364, porque alguien ya ha marcado su primer cumpleaños. Y así va sucediendo con las personas que van entrando en, de forma sucesiva. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la probabilidad de que su cumpleaños esté marcado cada vez va aumentando, aumentando, aumentando con una serie. No haremos aquí, evidentemente, la explicación matemática. Quien quiere verlo lo puede ver en Google, preguntando por paradoja de cumpleaños o por pretail parados, parados y lo vais a encontrar. ¿De acuerdo? Y la, vais a ver que entonces la probabilidad aumenta de una forma bastante importante. Como digo, se repite este proceso varias veces hasta obtener una colisión y la media, ¿vale? pues entonces es un valor igual a 23. Bien, se trata de una serie, como digo, y para llegar a esa confianza, ¿vale? Más de un 50%, bastará que más o menos entre en media 23 personas. En nuestro experimento, por ejemplo, en, el, en la primera pues, eh, operación del experimento o el primer resultado, pues fueron, por ejemplo, 56. Luego fueron 18. Luego fueron 64. Luego fueron 31. Luego fueron, pues, 16. Luego fueron 25. Hacemos una media y al final vais a ver que os da igual a 23. Fijaros que ese número 23 es justamente casi Casi la raíz cuadrada de 365. 365 es el universo completo, todos los días del año. De acuerdo, como por ejemplo en la función hash, todos los valores, ¿vale? De los bits. Y aquí en el sea va a ser. Todo el espacio que tengo de claves de los 2048 bits. ¿De acuerdo? Bien, si sacamos entonces la raíz cuadrada de 365, nos sale 19 con algo, y si lo multiplicamos por un factor de pues eh, empírico, vale, de, de, para aproximación al valor de la de los 23, eh, sería pues 1,2. Multiplicamos por 1,2 y nos da este valor de 23. Vamos a ver que luego en la parte sea habrá que también multiplicar por un factor de corrección, un factor empírico que va a estar entre va a estar entre dos y 3, pero lo veremos más adelante. Bien, pues entonces si el universo de valores binarios fuera por ejemplo los valores de la función hash y fuera por ejemplo el hash sha1 como vimos no, no haría falta hacer 2 elevado a 160 que era el resumen de sha1, tampoco el valor medio, el valor medio serían 2 elevado a 159 es decir n-1, eh, sino que eh, los intentos que haría que hacer solamente tenía que ser 2 elevado a n medios, es decir 2 elevado a 80, para recordar esto os envío a la clase correspondiente a las funciones hash donde ahí hablamos cómo se hacía un ataque por paradoja al cumpleaños con dos documentos un documento falso un documento verdadero utilizando sinónimos y luego con cualquier documento falso y cualquier documento verdadero eh, falso por ejemplo que yo te debo mil euros verdadero que tú me debes mil euros de acuerdo usamos distintos sinónimos para pues querido amigo estimado amigo querido colega estimado colega como vimos en la lección correspondiente a las funciones hash y luego utilizamos cualquier eh, mensaje verdadero y cualquier mensaje falso que tenga igual hash yo te firmo un hash y cuando tú dices vengo a buscar los mil euros que me debes, yo te digo, no, yo no te he enviado este mensaje. Lo que te he enviado es la función hash firmada digitalmente, pero de este otro mensaje que eres tú el que me debe a mí mil euros. Bien, eso es entonces un ejemplo de los muchos que pueden haber del la de con funciones hash. Aquí veremos que va a cambiar un poco el sistema, pero va a ser exactamente lo mismo. Es decir, no voy a requerir 2 elevado a n, sino que solamente 2 elevado a n int medios intentos, y eso evidentemente es una bajada muy importante porque lo que baja. A la mitad es el exponente. El ataque a RSA basado en la paradoja de compañeros lo proponen Merkle y Hellman en el año 1981. Merkle y Hellman, como es post-Hellman, pues, ese de Diffie-Hellman, intercambio de clave, eh, y Merkel también participó bastante en ese intercambio de clave de Diffie-Hellman. De hecho, por palabras del de propio Hellman, debería llamarse intercambio de clave de Merkle, eh, de, de, de Diffie-Hellman y Merkle Bien, ¿cuál sería eh, el algoritmo que vais a decir? Que es muy sencillo. El atacante va a elegir dos números aleatorios que van a ser punteros o van no a ser, sé si queréis, eh, contadores, y J. Y eh, va a ser nuevamente el número 0, que parte del número 0, y J va a ser ser nuevamente n medios. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hacemos entonces? Hacemos entonces que vamos a tomar el módulo n y lo vamos a dividir en dos mitades. Una mitad izquierda que llamaremos i y minúscula que va a estar entre 0 ¿vale? y n medios menos 1. Y una mitad derecha que llamaremos j vale que va a estar desde de, 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 pues el contador n medios hasta n menos 1. Es decir, hemos dividido el módulo en dos mitades: mitad izquierda y mitad derecha. Bien, entonces, evidentemente, eso se puede hacer porque el módulo es un número completamente público. Aquí lo interesante, y a diferencia del ataque que vimos en la casa anterior del cifrado cívico, no hace falta capturar ningún criptograma, ningún valor. Aquí lo único que tienen que, que usar el atacante son la clave pública o los números públicos de su víctima. Es decir, el módulo N y la clave pública E. Nada más que eso. Y va a tener que iniciar el ataque con un número igual quiera, un número n o un número m que se recomienda sea el número 2 por velocidad, nada más, pero el número con el cual va a atacar, lo veremos más adelante puede ser el 2, el 4, el 584 el número que se quiera, pero se recomienda el 2 para que sea bastante más rápido, entonces que lo que hace, fijaros para i igual a 0, se calcula pues n elevado a i, módulo n, es decir n elevado a 0, módulo n que lógicamente me va a dar igual a 1, y para j igual a n medio, se calcula n, el valor de, del, del el número 2 que estoy utilizando como ataque, elevado a n Módulo n y me da otro número. Evidentemente no van a coincidir, ¿vale? Sería mucha casualidad que coincidieran. ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Aumentamos i en 1 y aumentamos j en 1. Es decir, ahora i en vez de 0 vale 1 y j en vez de n medios vale n medio más 1. Hago entonces el número 2 elevado a 1 módulo n, ¿vale? Probablemente va a haber 2 porque va a ser un número bastante más pequeño eh, el 2 que el módulo n. Eh, y luego hago pues el 2 elevado a n medio más 1 módulo n que me da otro número. Y así lo voy haciendo hasta que haya una colisión. Cuando hay una colisión entre un resultado de los I y un resultado de los J, pues entonces automáticamente hago un conjunto de operaciones, que vais a ver que son muy sencillas, y puedo entonces vale, poder, poder encontrar la clave privada, una clave privada o una clave privada pareja. ¿De acuerdo? Con lo cual basta con que un resultado de la zona e I eh, colisione con uno de los J o un J de la zona I. Aquí es interesante saber, y lo vamos a ver más adelante, en qué... Eh, eh, se va a formar un anillo, un anillo, pero aquí será un anillo único. En el caso del de eh, el ataque por, eh, por cifrado cíclico, si os recordáis, lo que hacíamos es que el C0, que tengamos C0, el C1, el C2 y el C3, siempre lo elevamos a la clave pública de nuestra víctima y lo rociamos en módulo N, ¿verdad? Con lo cual lo que se mantenía constante era el exponente y lo que cambiaba lógicamente era el C0, C1, C2, C3, C4. Aquí sucede que he estado lo contrario, es decir, en la base va a ser la misma, el número N mayúscula va a ser el número 2, por ejemplo, y lo que va a cambiar va a ser el I, 0, 1, 2, 3, 4, etc., y el J. N medios, N medio más 1, N medios más 2, etc. Esto es muy similar a lo que vimos cuando eh, estuvimos estudiando el tema de las claves de parejas y vimos que el cifrado era único en el sentido de que yo cifraba, si yo cifraba en el mono N minúscula los números 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 hasta N menos 1, me entregaba números distintos. ¿De acuerdo? Pero que cuando descifraba, entonces tenía el siguiente problema, si yo descifraba ese gama, cualquier quinto gamma y lo decifraba con eh, una supuesta clave privada, 0, 1, 2, 3, 4 y todos los números, veíamos que lo podía cifrar con la clave privada con una clave privada pareja, cualquiera de ellas o con esos famosos números que conocemos como números piratas, ¿de acuerdo? con lo cual ya el descifrado no era único, aquí pasará lo mismo, y si recordáis en esa lección, ¿vale? aparecía una vez que hacía el descifrado, lo puse en un pequeño recuadro, que se ve, no sé si color rojo o algo así, de un conjunto de números que Formaban un anillo que se iban repitiendo. Creo que si no me equivoco eran nueve o diez números que se iban repitiendo. Es decir, aquí, cuando se hace ese tipo ¿vale? de ataque por paradoja al cumpleaños en donde lo que se mantiene constante la base y va cambiando los exponentes, ¿de acuerdo? 0, 1, 2, 3, 4, pues n más 1, n, más, n medio más 1 n más 2, hasta pues n menos 1 pues entonces ¿qué va a suceder? que el decifrado ese no va a ser único y habrán distintos valores, ¿de acuerdo? bien, y entonces se, se produce un solo anillo, bastante pequeño y ese anillo se va repitiendo 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces ¿qué sucede? ese anillo se repite en todo el módulo, en todo el módulo N con lo cual ese anillo va a afectar a la zona de I y evidentemente a la zona de J, porque la diferencia entre la zona baja I y la zona alta J es una diferencia que nosotros hemos hecho, nada más hemos dividido, ¿vale? de una forma eh, para poder hacer el ataque nada más, pero lógicamente si tengo un conjunto de anillos que va dando vuelta en la zona I, cuando termina la zona I y entra la J en la zona J evidente el mismo anillo va a estar dando vueltas ¿eso qué significa? que entonces es muy fácil, ¿vale? poder hacer aquí un divide y vencerás, ¿por qué? porque que lo que va a suceder es que entonces algún número de ese anillo I para I igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, va a coincidir alguno de ellos con el primer número que corresponde a la zona J para, para J igual a n medios, ¿de acuerdo? n o el 2 elevado a n medios módulo n, o bien al revés. Cualquier número de la zona J, n medio más 1, n medio más 2, n medio más 3, etcétera, cualquiera de esos números, el resultado del cifrado va a coincidir con el primer número que corresponde a la zona I, que si partimos con el 0, entonces 2 elevado a 0, módulo n me da igual a 1. ¿Por qué sucede esto? Porque lógicamente, ¿vale? Tanto el recorrido que hacen en el cifrado de J como el cifrado de I lo que son recorridos dentro de ese mismo anillo. Eso entonces me va a permitir paralelizar el ataque y hacer un dividido y vencerás exactamente igual como sucedió con los algoritmos simétricos en bloque, como sería el ejemplo del de The Challenge. Cuando se encuentra entonces una coincidencia, como he comentado antes, de pareja I y J, el atacante podrá obtener la clave privada o una de las claves privadas de parejas y en muy pocos casos podrá encontrar un falso positivo, como luego haremos en la práctica. Veamos entonces cómo sería un ataque para baja compañeros, sencillamente haciendo un ejemplo con números muy muy pequeños. Supongamos que P igual a 13, Q igual a 19, tenemos un módulo que, evidentemente, será público que conoceremos, y la clave privada 59. Estos números son privados. Los números públicos, evidentemente, es el producto de 13 por 19, es decir, 247, y lógicamente la clave pública que ha usado esta persona, que aquí ha utilizado el número 11. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces. El atacante, ¿qué va a conocer? Solamente va a conocer el módulo N247 y la clave pública E igual a 11. Evidentemente no conoce la clave privada, ni mucho menos tampoco los primos P y Q. El atacante va a usar cualquier número de ataque. El que se le ocurra. Es recomendable, como dijimos, el número 2 por temas de velocidad. Y entonces va a elegir. ¿vale? divide el, eh, la clave 247, lo divide en dos mitades, con lo cual la mitad eh, izquierda y comienza entre i igual a 0, llega hasta 123, o llegaría, y la mitad j comienza en 124, como es la mitad de 247, evidentemente la mitad entera, ¿vale? Eh, y llegaría lógicamente hasta 246 n-1, ya tenemos entonces las dos mitades hechas bien, aquí vais a ver entonces que ahora que hace solamente nada más que 17 cálculos desde i igual a 0 hasta I igual a 16, para que entonces haya una colisión, lo volvemos a continuación. Y la colisión será el quirtogama C igual a 81. Fijaros, hacemos la operación: el atacante toma entonces I igual a 0, hace 2 elevado a 0, módulo n, y evidentemente le da 1. El atacante hace J igual a 124, hace 2 elevado a 124, módulo n, y le da 81. Luego hace I igual a 1 y le da 2, hace I igual a 2, I igual a 4, etcétera. Son números pequeños que están debajo del módulo, con lo cual aquí aparecen, aquí ya no, ¿vale? Cuando hace I, I hace 2 elevado a 8 son 256 y 256, módulo 247, ya sale un 9, ¿verdad? Bien, y hace lo mismo tanto para I como para J. Aquí no hay ningún valor que coincide. Pero se sigue haciendo en la segunda vuelta, fijaros qué sucede. Hace para 14, para i igual a 14 le sale 82. Para j igual a 138, le sale 220. No hay colisión. Para I igual a 15 le sale 164. No hay colisión. Para eh, j igual a 139 le sale 193. Tampoco hay colisión. Pero cuando hace i igual a 16... Le sale 2 elevado a 16 módulo 247 igual a 81. Dice, ¡epa! 841, 81 ya está aquí como el primer valor de J. Evidentemente, a partir de aquí, ambas, ambas secuencias comenzan, están encadenadas. Lógicamente, si yo pues, ahora hago igual a 17 y eh, lo que hago entonces es que eh, pues, hago 2 elevado a 17 módulo 247 47, me saldrá el 162 que es el mismo que pone aquí con lo aquí parece hace 162 77 154 61 aquí será exactamente igual 162 77 pues 154 61 etcétera no lo he puesto sencillamente se ve bastante obvio verdad bien hay una colisión, como veis, en el resultado de C igual a 81, para I igual a 16 y para J igual a 124. Eso es lo único que me hace falta conocer cuánto vale I y cuánto vale J y, evidentemente, cuánto vale la clave pública, que la conozco, la clave pública es igual a 11 en este caso, el E igual a 11, para poder romper ¿vale? la clave privada o bien una clave privada pareja. A partir, como veis aquí, esos puntos, se, las dos secuencias se encadenan y evidentemente van obteniendo exactamente los mismos valores. Lo importante es que se va a formar, lo veremos en la próxima positiva, un anillo bastante más pequeño que el módulo N, pero será un anillo único, como vimos en el famoso descifrado con las claves privadas parejas. Un anillo único y ese anillo único se va a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo en toda la zona I y, y en toda la zona J. Está claro, y eso nos va a permitir hacer un dividido y vencerás. Fijaros lo que sucede con ese famoso anillo. Antes que nada, vamos a resolver la paradoja y luego os muestro el anillo. Bien, en el ejemplo anterior, la corrección se daba para igual a 16 y j igual a 124, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que hacemos? El atacante conoce la clave pública E y calcula un valor W. Dice W es igual a I menos j, ¿vale? Dividido entre el máximo común denominador de E y el valor absoluto de I menos j. Bien, pues I, I vale 16, J igual a, vale eh, 124, con lo cual I menos J son menos 118, menos 108, perdón, y el máximo común denominador entre 11 y el valor absoluto entre 16 y menos 104, ¿vale? Sería el máximo común denominador entre 11 y 108, que no tiene factores en común, con, con lo cual me da 1. Aquí me sale w igual a menos 108. El signo negativo hay que tenerlo presente solamente para hacer una parte de la ecuación matemática. Pero luego vamos a ver que cuando hagamos el cálculo de la clave privada no va a ser falso. Fa eh, Necesario tomar en cuenta el número positivo o negativo. A continuación, ¿qué es lo que decimos? Existiría entonces, evidentemente no entramos en la parte matemática, todo esto aquí no es una mera coincidencia, esto no es nada caótico, sucede porque hay ciertas operaciones matemáticas que aquí se la damos por asumidas, y entonces deberá existir la siguiente pues congruencia que se mantenga constante, que W por S, W lo que voy a calcular, y S un valor que voy a calcular, más E, la clave pública, por T, otro valor que voy a calcular, debe ser igual a 1. Es decir, aquí ponemos la ecuación, como veis, menos 108, de w multiplicado por s, más e, que es igual a 11, multiplicado por t, esto tiene que ser igual a 1. ¿Qué podemos hacer? Lo podemos resolver por partes. Fijaros, que si esta ecuación, w por s más e por t lo reduzco a módulo e, lógicamente, e por t módulo e va a igual a 0. Con lo cual, si esto, toda esta ecuación que está aquí, la reduzco a módulo e, me queda w por s, módulo e es igual a 1. Está claro. Bien, pues ya tengo una ecuación. Entonces, aquí qué debo hacer? Debo encontrar cuánto vale s, porque w lo conozco, que vale menos 108. Bien, entonces para encontrar S, lógicamente, el w debería pasar aquí dividiendo al 1, que está a la, a, al otro lado de la ecuación. Sabemos que eso se puede hacer, que lo que hay que hacer es hacer la operación de un inverso. Con lo cual, s para despejar el valor de s será. El inverso vale de menos 108 en 11. Otra vez el típico problema de que tenemos un inverso fuera del módulo, ¿no? O está más a la derecha y aquí está mucho más a la izquierda. Sencillamente sumamos n veces 11 hasta que caemos en el valor equivalente 2. Con lo cual el 2 es equivalente a menos 108 en módulo 11. Y encontramos el inverso de 2 en 11, que evidentemente es 6. 6 por 2 es 12, 12 en módulo 11 es igual a 1. Solucionado entonces el valor de S. Por otra parte, esta ecuación, W por S más E por T igual a 1, lo resuelvo en módulo W. Si lo resuelvo en módulo W, W por S, módulo W es igual a 0, evidentemente. Y me queda E por T, módulo W es igual a 1. Muy bien, pues aquí tengo otra vez el problema. Tengo E, lo conozco, pero no conozco T. Con lo cual, tengo que el e, el T lo tengo que, lo tengo que despejar. El E lo envío hacia el otro lado, con lo cual, tengo que calcular con el inverso porque está prohibido dividir. Con lo cual, T es igual al inverso de 11 en 108, Aquí no hay ningún problema. Encontramos que es igual a 59 y como veis era justamente la clave privada que vimos en la diapositiva anterior. Hemos encontrado la clave privada. Eso, si vosotros ahora lo que hacéis es que el número 6 de valor de S lo ponéis aquí. Menos 108 por 6 y el número 59, lo pones aquí, más 11 por 59, vais a ver que os va a dar justamente el número 1. Pero eso para resolver solamente nada más que esta congruencia. Si yo quiero ir la, la vía rápida, y la vía rápida es la siguiente: la clave privada o la privada pareja o el número que me va a salir va a ser el inverso de la clave pública, que lo conozco, dentro de valor de W. Y este W de agua que sea positivo o negativo, solamente el valor absoluto de W. Como veis, la vía rápida es tremendamente sencillo encontrar la solución. Y como digo, encontraremos la clave privada, una clave privada pareja y en muy poquitos casos un falso positivo. Y aquí también aparece un único anillo de, eh, de números. Fijaros, supongamos que yo hago la operación me olvido del tema de la UCI y lo J, y entonces voy haciendo, pues para igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, a 4, voy haciendo las operaciones. Y entonces me da la solución 2 elevado a 0 me da 1, 2 elevado a 1 me da 2, etc. 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 9, 18, 2 elevado a 13 me da 41, ¿vale? Todos números distintos. Pero después de que hago este número igual a 35, 2 elevado a 35 módulo 247 me da 124, ahora hago 2 elevado a 36. Módulo 247 y me sale el 1. En operaciones matemáticas modulares, cuando me aparece otra vez el mismo número con el cual he comenzado, evidentemente caigo en un anillo y se comienza a repetir. Eso es una cosa bastante, bastante obvia. Y como veis aquí está marcado en color azul los números que están repitiendo. Con lo cual aquí, si os fijáis, he tenido un anillo de 37 números, desde el igual a 0 hasta el igual a 35. ¿Y esos números cuáles son? El 1 que aparece aquí, el 2, el 4, el 8, el 16, 32, el 64, 128, hasta, como veis, 193, 139, 31, 62 y 124. Esos son los anillos que se van a ir repitiendo. Entonces, esos anillos van a caer en la zona ahí, ¿vale? varias veces en la zona I y, y varias veces en la zona J, con lo cual, lógicamente, tanto el recorrido en J como el recorrido en I va a ser un recorrido dentro de un mismo anillo y entonces permite eso que decíamos que cualquier número de la zona I colisiona con el primer número de la zona J o cualquier número de la zona J colisiona con el primer número de la zona I porque ambos recorren el mismo anillo y eso permite, como vais a ver más adelante, un divide y vencerás. Eso es lo importante, ¿vale? De que aparezca un único anillo. ¿De acuerdo? Recordad lo que pone aquí, ¿vale? Que en el cifrado del tipo cíclico lo que se mantenía constante era el exponente y yo cambiaba la base. Y aquí es al revés. Lo que se mantiene constante es la base, el número 2, por ejemplo, ataque, y lo que va cambiando el exponente, la P que está aquí como exponente, va cambiando como I y va cambiando J, desde 0 hasta n-1. ¿De acuerdo? Bien. Lo importante entonces es que como se produce este único anillo que se va repitiendo tanto en la zona I como en la zona J, yo puedo paralelizar el ataque. Es decir, el ataque basado en la paradoja de cumpleaños no sería factible hacerlo hoy en día para una clave real sea, de 2048 bits, porque tiene un altísimo coste computacional. Vamos a requerir, evidentemente, raíz de 2 elevado a 2048. 2 elevado a 2048, que lo que es el espacio total de claves n por q. Y la raíz viene, lógicamente, de la paradoja del cumpleaños. La paradoja de cumpleaños hay que resolver aproximadamente raíz de. ¿Os acordáis? ¿De acuerdo? Multiplicado por 1.2. Bueno, aquí veremos que hay otro factor de corrección. Ese número corresponde a 2 elevado a 2024. Y 2 elevado a 24, aunque es una bajada astronómica. Con respecto a 2 elevado a 2048, sigue siendo un número totalmente impracticable hoy en día de poder realizarlo con el cómputo actual. Lo importante es que sí se puede hacer una ataque distribuido en red o un divide y vencerás exactamente igual como decimos con los algoritmos simétricos en bloque y en el caso particular del algoritmo, DES, del algoritmo pues, eh, des y el ataque llamado des challenge. Bien, ¿qué tenemos? Una única máquina trabajando como servidor y un conjunto de máquinas trabajando como clientes. ¿De acuerdo? El servidor tendrá la función de distribuir entre esas máquinas clientes que están en la zona I y, y en la zona J un conjunto de bloques de cifras diferentes para un conjunto de intervalos que veremos a continuación. Fijaros que se puede hacer. Básicamente, si yo tuviese, por ejemplo, para hacer un, un, un ejemplo muy sencillo, tengo un módulo que el valor es, es prácticamente 2 millones, ¿de acuerdo? El módulo N por, eh, P por Q es un valor muy cerca de 2 millones. Con lo cual, yo voy a decir que tendré un millón de valores en la zona I y, y un millón de valores en la zona J, ¿verdad? Porque es la mitad. Bien, ese millón de valores en la zona I, si lo tengo que recorrer solamente con mi ordenador, igual es muy lento. Pero, ¿qué sucede si en vez de tener pues, un solo ordenador, tengo 10 ordenadores? Y entonces, a cada ordenador de la zona I, ¿vale? o cada cliente, le entrego, ¿vale? Como valores, ¿vale? Pues 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, ¿vale? 100.000 multiplicado por 10 es un millón. ¿De acuerdo? Lo mismo hago con la zona J. En mi solo ordenador tengo 10 ordenadores, 10 máquinas clientes. Y a cada máquina le entrego 100.000 números, evidentemente ahí ya partiendo desde n medio más 1. ¿De acuerdo? 100.000 eh, 100 números, 100.000 números hasta los últimos 100.000 números que llegaría hasta el valor de n menos 1. ¿Qué sucede? Sencillamente a cada máquina que está en la zona de los I, esas 10 máquinas que están en la zona de los I, en la zona baja, por así decirlo, le entrego como objetivo de colisión o como target el primer número de la zona J, que lo conocemos hacemos todos, que es el n, el 2 por ejemplo, elevado a n medios módulo n. Eso lo conozco, ¿vale? 7984. Lo conozco. Y a cada una de las máquinas que están en la zona J, bueno, esas 10 máquinas que están en la zona J, le entrego como objetivo de colisión o como target el primer número que corresponde a la zona I, que sabemos que es el 1, porque es 2 elevado a 0, módulo n es igual a 1. Bien, pues entonces cualquier máquina de la zona I que colisione con el primer valor de la zona J o cualquier máquina de la zona J que colisione con el primer valor de la zona I, automáticamente ya tengo ese desplazamiento de I y J conozco la. La clave pública, aplico las ecuaciones y se ha terminado el ataque. Como veis, es muy sencillo poder hacer este tipo de ataque. Bien veamos entonces una captura un conjunto de captura de pantalla de eh, las prácticas que haremos ahora a continuación entonces como veis aquí tenemos vale para una clave de valor 2.887 con la clave pública e solamente eso es lo que conoce el atacante eh, hacemos un ataque aquí veis la primera pantalla la que está más hacia afuera es la que parece el ataque y aquí tengo ataque con el número 2 hace un conjunto de operaciones ya lo veremos con el software en la práctica y me encuentro con ese número que es el número 1183 en la figura de abajo tengo una captura de pantalla de lo que que sería la generación de esa clave, que también lo haremos. Y si os fijáis en esta clave de aquí, que tenía el módulo 2827 con este parte de primos, que están aquí un poquito buscados pues lógicamente vemos que esa era la clave privada. ¿Está claro? Con lo cual, si hago pues, el ataque con el número 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número 10, siempre, siempre me entregará este número, este número de clave privada. ¿Qué sucede si, en vez de trabajar con el número 10, ahora se me ocurre a mí hacer con el número 11? Digo, ¿y qué sucede si yo hice ahora el ataque con el número 11? Bien, pues pongo entonces el número 11, el ataque comienza a, a hacer operaciones, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, me sale el número 631. Digo, vamos a ver, 631 no corresponde a este número, que es la clave privada, y tampoco corresponde a este, número, este segundo número, que es la única clave privada pareja que tiene la clave. El 631 aquí es un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? Un falso positivo es un número que yo he utilizado como ataque, ¿de acuerdo? Bueno, falso positivo es una clave, un valor, que yo he utilizado, que me ha salido después de un ataque, y que ha salido a razón de que yo he utilizado un número de ataque, usado el 11 de ataque. Con lo cual, lo que se cifre con el 11... ¿De acuerdo? Se va a poder descifrar como está aquí. Es decir, si el 11 lo levo a la clave pública 7, lo reduzco al módulo 2000, pues, eh, que corresponde aquí, 867. Me saldrá un número, creo que es el 172, lo veremos en la próxima positiva, y ese número secreto gamma, evidentemente, lo puedo descifrar con la clave privada, evidentemente lo puedo descifrar con la clave privada pareja, pero también lo podré descifrar con este número, pero solamente este número, ¿vale? La cifra del 11, no la cifra del 12, ni del 4, ni del 5.846. Eso es lo que se conoce como un falso positivo. Comprobación de ese falso positivo, que lo podéis hacer vosotros fácilmente, y seguramente igual lo haremos nosotros en la parte de la práctica. Fijaros, ¿vale? Tengo aquí el software uncrypt, se puedo hacer con la calcula de Windows porque son números muy pequeños, ¿eh? Entonces el número 11, lo elevo a la clave pública 7, lo reduzco al módulo n y como veis, me sale el número 172. Este gamma, evidentemente, lo puedo disipar con la clave privada o con la clave privada pareja. Pero ahora lo voy a disipar con el número 631, que no es ni una cosa ni la otra. Y como veis, obtengo otra vez el número 11. Es decir, He recuperado el secreto, ¿de acuerdo? Pero solamente el secreto, si el valor que se ha tipado era el número 11. Si es el 12, el 14 o el 500, ya lo recupero. Con lo cual el ataque ha prosperado, pero no ha tenido éxito. ¿sí? No, no, no tengo ninguna ventaja ¿sí? conociendo este valor que no corresponde ni a la clave privada ni a una clave de privada pareja. Una cosa interesante, que si vosotros hacéis práctica más adelante, vais a ver que dentro de estos números conocidos como falsos positivos aparecen algunas veces esos famosos números piratas que vimos en una clase anterior de las claves privadas parejas, en que eran muy parecidos a las claves piratas parejas, que también se separaron un valor exactamente constante, igual que ellas, y casualmente eran números pares, ¿no? Y que también descifraban en un criptograma. Aquí no quiere decir que todos los falsos positivos sean números piratas, ni que tampoco todos los piratas sean pues eh, falsos positivos. Pero pues eh, sí es verdad que aparecen algunas veces números piratas dentro de esos falsos positivos. Y por último, lo que nos puede suceder, y ya por pues, ahora terminamos esta primera parte y vamos a ir a la parte de práctica, es que resolviendo la paradoja de cumpleaños encontremos una de las claves privadas parejas. Aquí tenemos otro ejemplo que también lo haremos dentro de un momento, y como es la clave aquí es un poquitín más grande, ¿vale? tenemos una clave de un valor 40.301. Esos son los primos pq y, y la clave pública es igual al 11. Hacemos un ataque por para abajo, con el número 2, como veis aquí, ¿vale? y me sale un número que, como veis, es el número 5441, que no corresponde a la clave privada, que lo veis aquí, que es 25.000 y algo, sino que es la segunda clave privada pareja. ¿Está claro? Si yo uso el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, siempre, siempre me saldrá este valor de clave privada pareja. Si por casualidad uso el número 7, lo haremos luego en la parte práctica, el, eh, el algoritmo va a prosperar, el algoritmo de para de cumpleaños, pero me va a entregar el número 7331, que no corresponde ni a la clave privada ni a ninguna clave privada pareja. Y lo mismo sucede si yo ataco el número 14, que me entrega el 14.675, y si yo ataco con el número 23, que me entrega el 1831 no es ni la clave privada ni ninguna de las claves privadas parejas, con lo cual todos son falsos positivos. Una cosa muy interesante que luego lo vamos a ver cuando os muestre la bibliografía, eh, los, el cuaderno de laboratorio de criptografía, el Celeclip, el proyecto Celeclip, es que normalmente sucede lo siguiente: si yo eh, comparo una clave. Con p y q con evidente, y con la clave pública e, es decir, con un módulo n conocido y, el, y la clave pública desconocida, pues entonces encuentro con el número 2 o el tres o cuatro número bajo, encuentro la clave privada. Lo normal, lo normal, es que siempre siempre encuentre la clave privada, la privada, la privada y hay unos casos falsos positivos, pero en algunas veces, muy poquitas veces y ya lo vamos a ver más adelante, vale, eh, pues me puede aparecer una de las claves privadas parejas. Por el contrario, si yo hago un ataque de otra clave distinta con P y Q distintos y con netamente distintos, y al hacer ataque con el número 2, por ejemplo, más pequeño, me sale una de las claves privadas parejas, lo más normal es que me siga saliendo para otro número de ataques, 2, 3, 4, 5, la misma clave privada pareja u otra de las claves privadas, ¿vale? Eh, y en el caso muy raro me parezca la clave privada. Y también me sacan falsos positivos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, es una cosa muy interesante que es digno de estudio. Yo no he entrado en ello ni mucho menos. Pero si alguien quiere estudiar, pues es algo digno de estudio de por qué se dan estos comportamientos relativamente simpáticos. Que también lo comentaré ahora cuando hagamos la parte de la práctica. Pasemos entonces a hacer la práctica con el software Gen RSA. Prácticas de ataque por la paradoja de cumpleaños con el software Gen versión 2.1. Como veis aquí en la izquierda, en el TXT, tenemos un conjunto de prácticas, práctica 1, práctica 2, práctica 3, 4 y práctica número 5. En el centro de la pantalla tenéis pues, el software GNRSA, que vamos a trabajar como veis, con unidades en decimal en principio, y aquí luego a la derecha las distintas capturas de pantalla de, que vimos en la lección de hoy. Vamos a comenzar entonces con la parte número 1, donde vamos a generar esta clave que estáis viendo aquí en la diapositiva. Con lo cual sabemos que la clave, el valor de P es igual a 47, el valor de Q es igual a 61, vamos introduciendo y que la clave pública es el número 7. Le decimos que la genere de forma manual y como veis me aparece exactamente lo que tenéis a la izquierda en el TXT: que la clave privada es 1183 y que hay una clave privada pareja que es el 2563. ¿De acuerdo? Bien, conocido entonces cuál es la clave, lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar datos y ahora sí que vamos a hacer el ataque. Con lo cual decimos, hacemos un ataque pues para hoja de cumpleaños. Entonces, ¿qué hay que introducir? Hay que introducir, lógicamente, el módulo N. Y el módulo N, como veis, es el número 2867, que conoce el atacante. Y también conoce el atacante el valor de E, la clave pública. Ahora vamos a hacer un ataque con cualquier número que veis en la diapositiva a la derecha. Con el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta el 10. Por ejemplo, hacemos con el 2, ponemos el 2 aquí. Le decimos a comenzar, y entonces, como veis, aquí ya más adelante veremos qué significa esto de cifrados estimados y cifrados probados. Lo haremos más adelante porque ahora tiene muy poco sentido verlo porque son números muy pequeños. Pero os si fijáis, ¿vale? Con la parte izquierda hace 2 elevado a 0, módulo n igual a 1, y luego hace 2 elevado a la mitad del módulo, 2 elevado a 1434, que sería n medios, le da 773. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Que el primer número de i es 1. Primer resultado de I y primer resultado de J es el 773. Habrá una colisión más abajo en donde o bien I vale el resultado 773 o bien J vale 1. ¿Está claro? Bien, vamos entonces abajo. Como veis, ha hecho un conjunto de operaciones aumentando lógicamente I y J. Y si os fijáis, aquí en este punto donde pone la columna I, para el cifrado 2 elevado a 54, módulo N le ha dado 773, el primer valor de J. Está claro, con lo cual entonces ya conoce cuánto vale I, 54, cuánto vale J, el valor de, de n medios, hace la diferencia entre IJ, encuentra el W, encuentra lógicamente el inverso que vimos en clase y si os fijáis encuentra el número 1183, que sería entonces la clave privada como podéis ver en, la, en el TXT que está a la izquierda. Si yo por ejemplo en mi trabajo con el 2 trabajo con cualquier otro número, por ejemplo pongo ahora el número 8, ¿de acuerdo? Pongo aquí el número 8 y le digo que haga ataque. Evidentemente los valores van a cambiar, pero he llegado otra vez al mismo valor de 1183, es decir, al mismo valor de la clave privada, ¿vale? La clave privada D. ¿Qué sucedería? Si yo aquí, sin darme cuenta, elijo, por ejemplo, un número que es un número no cifrable. Lógicamente, fijaros que sucedería si yo elijo el número 1. El número 1 no puedo utilizarlo, ¿no? Porque es un número no cifrable. Evidentemente, el programa me lo indica. Yo tendría otros números que son no cifrables, por ejemplo, el 47, el 48, ¿vale? Y el 610. Supongamos que yo hago un ataque con el número 46, ¿de acuerdo? que aquí 46, hago un ataque y fijaros que el 46 me entrega un número, aquí el 823. ¿Qué sucede? Esto ya es un falso positivo, porque el 823 no corresponde ni a la clave privada D ni a la clave privada D', ¿vale? Si yo hiciera ahora otro número, en vez del 46, hiciera el 45, vamos a ver qué sucede. Yo aquí el 45 y como veis, Ahora sí me entrega, como es la clave pegada, en 1183. Es decir, aparecen unos falsos positivos u otros falsos positivos. Está claro. Lo mismo sucedería, ¿vale? Si yo entonces aquí, ¿vale? Ahora entrego, pongo el número 47, para a que 47 es un número no cifrable y me lo va a indicar. ¿Vale? ¿Qué sucedería si seguimos entonces las diapositivas que están aquí en el eh, que vimos en clase y que es la que tenemos ahora aquí a la derecha abajo? Voy a hacer que el ataque sea ahora con el número 11, que también os acordáis, notaba un falso positivo. Comienzo el ataque y me sale el 631, otro número, ¿verdad? Y el 631, justamente, es también un falso positivo, como pone aquí. Y entonces vamos a comprobar que ese número es un falso positivo, sencillamente haciendo lo que pone pues, aquí en la diapositiva, utilizando el software llamado Suncrypt. Diremos entonces que el 631 será un falso positivo cuando yo hago un ataque con el número 11. Como lo comprobamos, muy sencillo. Llamamos el software eh, SAMCLIP, En el software pero hacemos una operación de X elevado a ahí, potencia. La base, lógicamente, es el número 11, el que yo voy a utilizar como nuevo ataque. El exponente es la clave pública 7. Y el módulo es, lógicamente, el número 2867. Le digo que me entregue el valor y, como veis, me sale el número 172. Evidentemente, este número 672 lo voy a poder cifrar con la clave privada o con la clave privada pareja. No lo haremos porque, evidentemente, es elemental. Pero, ¿qué sucede si este número 172, que aquí lo voy a copiar acá arriba? Aquí lo pongo. En vez de elevarlo a la clave privada exponente, ni a la clave privada pareja, lo elevo a este número llamado 631. Este número es Y lo doy ser igual. Y si os fijáis, recupero otra vez el secreto 11. Eso significa el concepto de un falso positivo. Sigamos entonces con la práctica número 3. Se obtienen las claves privadas o claves privadas parejas. Aquí, en el caso anterior, os recordáis, encontramos siempre la clave privada y en algunos casos unos falsos positivos. Si vosotros seguís haciendo los ejercicios con más números, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, de repente es posible que se aparezca además de la clave privada, alguna clave privada pareja. Pero normalmente, si arrancando el ataque con el número 2, por ejemplo, ya tengo una clave privada, casi siempre, en el noventa y tantos por ciento de veces, aparecerá siempre la clave privada. Por el contrario, si arrancando el ataque, lo que haremos ahora en la práctica 3, nos aparece una clave privada pareja. Lo normal es que para distintos números de ataque, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, siempre que no sea un número cifrable y no me dé un falso positivo, encontraré esa misma clave privada pareja u otra clave privada pareja. Y rara vez es posible que aparezca la clave privada, ¿de acuerdo? Eso por lo menos en los años que llevo dando clases, 25 años, me ha salido prácticamente casi siempre. Tendrá lógicamente alguna razón matemática, pero que a mí se me escapa. Bien, hagamos entonces esta, esta, esta nueva clave, la vamos a generar para que veáis que es la correcta, la clave el P es igual a 191 el Q es igual al 211 estoy haciendo la práctica número 3, aquí 211 y vemos que la clave pública E es el número 11 la genero de forma manual y como veis tengo aquí un total de 9 números, no cifras, perdón, nueve claves privadas parejas, la que aquí estoy indicando en color, en color pues, eh, azul, eh, y luego una clave privada. Muy bien, hagamos entonces el ataque, si os fijáis, ya tenemos la clave privada mi privada pareja 1451, que es la primera, la segunda clave privada pareja, que es el 5441, la segunda, etcétera, como sabéis, toda separada, un valor constante. Ya conozco la clave, con lo cual ya sé que el valor que está a la izquierda es el correcto. Voy a limpiar datos y voy a decir, entonces voy a atacar esta clave. Ataca por la para la Juan Cumpleaños una clave que tiene los siguientes datos. El módulo, como veis, es el número 40.301. Está puesto ahí. Y luego el, el valor de n, pero el valor de la clave pública E es igual al número 11. Y voy a atacar con cualquier número, con el 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es lo que vais a ver aquí que está en la siguiente diapositiva. Esta que estoy aquí mostrando a la derecha. Ataco con el número 2, pongo aquí el número 2, le digo comenzar, ¿vale? Y aquí está arrancando, ¿vale? Y como veis, ya ha encontrado una colisión. Arranca como es en la zona I, siempre con el número 1. Y en la zona J, es decir, 2 elevado a N medios más 1, me da el 20.957, Vemos dónde está la colección, ha tenido que recorrer un espacio un poquitín mayor, ¿vale? Y entonces al final vamos a ver que aquí está la colección, y como veis, la colección está otra vez de la columna I, ¿vale? El 2 elevado a 201, módulo N me da 20.957. Una cosa que sucede también bastante frecuente. No encuentro yo exactamente la razón, pero si vosotros hacéis este experimento, lo hacéis varias veces, unas 50 o unas 100 veces, vais a ver que extrañamente casi siempre sucede que la colisión se da entre un valor de i y siempre el valor, ¿vale? Eh, primer valor de j. De N medios, ¿vale? Para J igual a N medios. Evidentemente no tendría que ser así. Tendría que ser equiprobable probable que se diesen mitad y mitad, ¿no? Porque ambos, tanto I como J, recorren el mismo anillo. Pero no sé por qué razón, eh, pues yo he hecho, no sé, pues igual centenas de ataques y en esas centenas de ataques, pues el noventa y tantos por ciento de veces me aparece ese tipo de colisión un valor de i con el primer valor de j y muy pocas veces me aparece un valor de j con el primer valor de i, ¿vale? Eso lo veremos en la próxima, eh, en el próximo pues, eh, eh, en, la, en la próxima práctica la práctica número 4. Pero si fijáis aquí me entrega el valor 5.441 que es la clave privada primera pareja de acuerdo, si en vez de trabajar con este número 2, el 3, el 4, el 5, me trae siempre, siempre el número 5441. Pero si aquí, sin querer, yo pongo, por ejemplo, el número 7, ¿vale? Pongo aquí el número 7 y digo que ataque y si fijáis, el 7 me entrega como resultado el 7331, que veis en la diapositiva a la derecha. Y ese número no está aquí, porque luego del 5000 pasa al 9000, no hay un número intermedio. Lo mismo sucedería si limpio datos y en vez del 7, aquí lo que pongo, ¿vale? Es el número, por ejemplo, 23, puedo poner 1. Comienzo y me sale el número 1831. Tampoco corresponde a ningún valor, porque las claves de primera pareja comienzan con el número 1451 y el siguiente más pequeño es el número 5400. El 1800 no aparece. Todos son falsos positivos. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto esto de aquí y hemos comprobado la práctica número 3. Vayamos entonces ahora a la práctica número 4. La práctica número 4 me dice curiosidades. Observar, de acuerdo, que el valor de y eh, casi siempre las colisiones que aparecen es de un valor de i con el primero de j y rara vez un valor de j con el primero de i desde mi punto de vista como ingeniero eh, que tiene muy poco sentido ahora quizás quizás matemáticamente es posible que haya alguna justificación para ello bien entonces vamos a generar esta clave inicialmente para que tengáis es muy parecido al anterior en vez de 47 es 43 el primo q sigue siendo 61 vale y la clave la clave pública ahora es el número 11 generó la clave y como veis ya tengo aquí pues un un valor con un conjunto de claves, privadas, parejas, etcétera. Y me dicen, hazle el cálculo para 31 y para 32. Y observa que en 31 lo que aparece, ¿de acuerdo? Es un tipo de colisión y para 32 otro tipo de colisión. Bien, entonces hagamos el ataque. Voy a, voy a dejar aquí, lógicamente, esta pantalla. No hace falta que, que, que la quite. ¿vale? Y el ataque, voy a decir que va a ser un ataque para hoja de cumpleaños. Bajar un poquito esto, ¿vale? Y voy a decir que me ataque, por ejemplo, con el mensaje M igual a 31. Digo que comience. Hace ataque y me dice, he encontrado el número 1031. Como veis, el número 1031 es la tercera clave privada pareja. La está aquí marcando en color azul. Y si os fijáis, aquí me dice, de acuerdo que, lógicamente, la zona I parte con 1 y la zona J parte con 683. Voy hacia abajo, ¿vale? Veo hacia abajo dónde está la colisión, y como veis, la colisión está, lógicamente, un valor de I. ¿Vale? Para I igual a 52, ¿vale? Me ha entregado como resultado el 683. Es decir, ha colisionado, como pone aquí, acuerdo, la colisión ha sido con un valor eh, cualquiera de i con la primera posición de j. ¿Está sacaron? Vale. ¿Qué sucede si ahora entonces? Y me he encontrado, como es una clave de primera pareja. Si yo en vez de 31 hago igual a 32. Pongo 32, le digo a comenzar. Y entonces, otra vez, veo aquí. ¿Qué ha sucedido? ¿Vale? Tengo pues el número 1 aquí, primer valor de resultado del cifrado con I igual a 0. Y tengo 901, primer valor de j con cifrado igual a j igual a n medios. Y entonces, si os fijáis, aquí la colisión aparece justamente en j. Aparece que ha colisionado con 1. Entonces la, se ha detectado una colisión en la posición, como veis aquí, ¿vale? De cualquier valor de j con el primer valor de i. Pero esto se da raras veces. Ha obtenido también una clave, el número 611. Si os fijáis, corresponde a la segunda clave privada pareja. Pero es llamativo y lo veremos ahora a continuación que si generamos varias claves, un poquitín más grandes, ahora con claves grandes, os voy a indicar qué significa este cifrado estimado. Eh, pues casi siempre, no sé si será una casualidad, pero a mí me ha sucedido muchas veces, eh, pues eh, que pues, me aparece en una gran mayoría de casos, como digo, ese tipo de colisiones, que colisiona un valor de J con el, perdón, un valor de i con el primero de J. Y no al revés, un valor de J cualquiera con el primero de I. Como digo, desde mi punto de vista, sin sentido. Bien, vayamos entonces a eh, limpiar datos y vamos a generar claves, por ejemplo, como dice allí, de 40 bits. Dice, genera claves de 40 bits con los dos primos iguales, con la clave de Fermat F4, la clave pública de F4, PIQ exactamente los dos de 20 bits y, por ejemplo, primos seguros que son que sabes que me entrega entonces las llamadas claves óptimas. Genero la clave, evidentemente, ahora de forma automática, ya me ha generado una clave. Como veis aquí, con una clave de primera pareja, con nueve números no cifradores, etc. Y voy a hacer un ataque para hoja de cumpleaños. A ver qué sucede. Hago ataque por hoja de cumpleaños y como veis, ataco con cualquier número. Por ejemplo, ataco con este número igual al número 2. Hago ataque por 2. Comienza y, como veis, me entrega el número aquí que ha aparecido. Aquí, fijaros, me ha entregado un falso positivo. ¿De acuerdo? Eh, me ha entregado el 122, 380, que fijaros... No, no, perdón. Me entrega el 122, 380, que es justamente, perdón, la clave privada. Está aquí. Me ha encontrado la clave privada y, como veis, que me dice? Que ha colisionado un valor de i con una posición de j. Vale. Pues no me quedo contento con esto y voy entonces a generar otra clave, genero aquí otra clave, fijaros que han cambiado los valores, ¿vale? Voy entonces aquí a ataques por para hoja de cumpleaños, le digo que me ataque con el número 2, ¿vale? Hacer ataque y como veis, después de un momento ha prosperado y me dice he encontrado el número 43705, que fijaros que también corresponde a la clave privada. Y si os fijáis, también me dice que ha acusado un número de i, ¿vale? Con la primera posición de J. Haremos el último, el último ejemplo, ahora con una clave de 50, para explicaros qué significa eso de el número medio de cifrados. La clave de 50 va a tardar un poquitín más. Le digo entonces que me la genere de forma automática. Si queréis, puede ser una clave que tenga más, más claves privadas parejas, da lo mismo. Le quito los primos seguros y, como veis aquí, ya me aparece como es una que tiene bastantes claves privadas parejas. Eso va a dar lo mismo. Le digo entonces ataques por paradoja del cumpleaños con el número 2 y que se ponga a hacer ataques. Entonces está atacando, fijaros que aquí va a unas 7.000, 7 millones de claves por segundo, ¿vale? E inicialmente, bueno, al final ha terminado el ataque, y como ves me da el número 139.755 7,5,5, que corresponde justamente a la clave privada. Otra vez eh, hemos tenido suerte y sale la clave privada, pareja. La clave privada, perdón. Fijaros qué significa. Este número que aquí aparece, 74.52.754, es la raíz cuadrada del módulo N. Por el tema de la paradoja de cumpleaños, pero por el factor de corrección multiplicado por 3. Normalmente era suficiente multiplicar por 2 o por 2,5. Aquí en este software, el alumno llegamos al acuerdo de multiplicarlo por 3. ¿Para qué? Para que entonces los disparos estimados sea un número relativamente alto. Nosotros esperemos que haya que hacer, como veis, 74 millones y luego, luego encontramos que cuando llegamos a los 50 millones, un poco antes, no, ya se ha resuelto el ataque. Como que le da una alegría, ¿no? Evidentemente no es que le da una alegría, es que aquí hemos, hemos puesto el número de cifrados estimados por exceso, y con bastante exceso, entonces siempre, siempre te va a entregar un número más pequeño. ¿Está claro? Esa es justamente la, la razón de por qué aquí hice cifrados estimados, y como digo, es la raíz cuadrada de esto, por, la, por el tema de eh, la paradoja del cumpleaños, y luego multiplicado por un factor de corrección multiplicado por 3. Sacáis la raíz cuadrada de esto, lo multiplicáis por 3, y va a salir justamente este valor que está aquí. Bien, para ir terminando, bueno, y como hemos visto, de acuerdo, eh, pues eh, eh, aquí, en este caso... ¿Vale? Ya vimos también el tema de las diferentes colisiones. Hemos hecho ya pues eh, las colisiones de I con J, de J con I, lo acabamos de ver. vale Y ahora lo que vamos a hacer será la práctica número 5. La práctica número 5 la podemos hacer si queremos con unidades decimales o hexadecimales. Seguiremos con decimales. Y la clave va a ser una clave de, por ejemplo, una clave actual de 2048 bits, vale eh, con la clave pública número 4 Fermat y de P y Q de igual tamaño cada uno de 1024 bits. Puede generar la clave. Aquí me genera una clave, quiero que tiene 25 números cifrables y tres claves privadas parejas. Si no me gusta, me genero otra, me genero otra, me genero otra y como veis, me quedo con esta. Me quedo con esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Me quedo con esta de aquí, vale que tiene una clave de pareja y 15 números no cifrables. Bien, voy a hacer un ataque por la paradoja del cumpleaños, a esa clave. lo Lógicamente, la clave de 2048 bits. Le digo entonces que comience, por ejemplo, con el número 2. Le digo entonces que comience el ataque. Y si os fijáis, ahora baja un poquitín la tasa. La tasa va entre 3, entre 2 y 4 millones de cifrados por segundo. Ya no son 7, 8 o 9 millones de cifrados por segundo. Y lógicamente, en cualquier momento yo puedo detener, puedo pausar. Evidentemente, no he encontrado nada, no hay ninguna colisión. Bien, puedo continuar. Pero, ¿cuánto tiempo voy a continuar? ¿Vale? Pues aquí a pausarlo, porque fijaros que sucede. Este número que está aquí es la raíz cuadrada del módulo n multiplicado por 3. ¿A qué es igual a este número? Lo voy a copiar aquí en el txt, aquí abajo. Corresponde a esto. Bien, pues en el tiempo que yo he estado trabajando ahora, si os fijáis han sido 19-20 segundos, solamente he hecho un total de 51 millones de cifrados. Es decir, he hecho un tamaño que está más o menos por aquí. Aproximadamente por aquí. ¿Vale? De lo que está marcado en azul, ahí en el, en el, en el txt. Y me falta llegar todo esto de aquí. Es decir, si sigo trabajando con este software, aunque vaya a 3 millones de decibel por segundo y de igual que vaya a 3 millones o 30 o 300 o 300 mil millones de decibel por segundo, llegar a este número es totalmente estratosférico y no se puede lograr. ¿De acuerdo? Con lo cual, entonces, hacer un ataque por la paradoja de compañeros, por mucho que tengamos un dividir y vencerás y tengamos un millón de computadores trabajando simultáneamente y entonces el tiempo lo dividamos por un millón o por el número que queráis. dividir Hay que dividir por un número inmensamente grande para que ese número 2 elevado a 1024 vale que es justamente el valor que correspondería ¿vale? a sacar la raíz cuadrada de 2 elevado a 2048 sigue siendo un número totalmente estratosférico de acuerdo lo como veis son ataques muy interesantes desde el punto de vista académico de pizarra de de pues eh, de papel de laboratorio controlado con números relativamente pequeños hasta unos 300 hasta unos 300 bits como hemos visto en algunos casos pero no podemos ir más allá para claves reales es totalmente imposible hacer un ataque que no sea hoy en día los ataques que vimos hace un momento atrás, ¿vale? que corresponde, o que, perdón, que veremos más adelante, vale, los ataques que se van a conocer como ataques acústicos por canal lateral. Aquí sí que los ataques son serios de verdad y se pueden producir. Bien, terminamos con esta parte y vamos a seguir con la clase con los ataques por canal lateral. Ataque acústico por canal lateral. ¿Qué significa un ataque por canal lateral? son las manifestaciones físicas que produce un algoritmo mientras se está ejecutando en una máquina. Estas pueden ser consumo de energía, radiaciones electromagnéticas, radiofrecuencia, emisiones de ruido, disipación de calor, etc. En el caso de RSA vamos a ver que justamente emisiones de ruido, unos sonidos, unos pitidos entre 30 y 40 kHz. De todas formas, quien esté interesado por los ataques por canal lateral puede ver perfectamente pues, en YouTube diversos vídeos que son muy interesantes para ver cómo se puede detectar emisiones de radiofrecuencia. Pues, por ejemplo, pues, ponéis en, en, en YouTube eh, pues, Keyboard detectado Tempest Attack. ¿vale? Tempest de tempestad, y vais a ver qué significa eso y cómo es posible, por ejemplo, capturar las emisiones electromagnéticas que van emitiendo el teclado mientras yo voy pulsando las teclas. Es decir, emiten un sonido, no sonido metálico ni de plástico del teclado, sino que emiten unos sonidos que son, lógicamente, radiaciones electromagnéticas que pueden detectarse fácilmente de una habitación a otra, con una antena relativamente pequeña, eh, que pitido emite la letra J, la letra M, la Z mayúscula, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien, aquí entonces lo que se hizo. Fue un ataque porque es lateral de tipo acústico. ¿Qué significa? Si fijáis aquí en esta figura, los que están tomados de la página de estos tres autores, de Daniel Jenkins, Adi Shamir, la SDRSA y Eran Trommer, eh, el experimento lo hicieron en el año 2013, a finales, el año 2014 se publicó pues, eh, en un paper, de acuerdo, que si vais a la página web aquí de Tromer Acoustic, vais a ver que está la indicación, las fotografías, etcétera, y luego también está el acceso al paper. Bien, el efecto acústico del algoritmo de exponenciación rápida AR es lo que produce estos dos pitidos. Si os acordáis, cuando hacíamos operaciones del tipo eh, modulares eh, o de potencia modular. Pues entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que eh, ciertas operaciones requerían pues, hacer un cómputo demasiado fuerte. Un número base A elevado a un exponente B, un módulo N. Si son números pequeños, es fácil, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo te digo, calculame cuánto vale 2 elevado a 5, módulo. Eh, pues por ejemplo, 30. Lo dices muy fácil. Es igual a 2. ¿Por qué? Porque mentalmente has hecho 2 elevado a 5, 32. 32 modo 30 es igual a 2. Vale, muy bien. Pero si te, te digo ahora, ¿vale? Que también mentalmente ha, hagas cuánto es 4.984 elevado a 5.600 módulo 4.000. Pues la cosa se complica. Bien, pues, ¿por qué? Porque tienes que tener pues mucho almacenamiento ¿vale? de, de, de datos en tu cerebro. Le pasa lo mismo a un ordenador. Si tengo que hacer un número, por ejemplo, de una firma digital de 256 bits de un hash, por ejemplo, 8 a 2 elevado a tu 2048 o 2047 bits de tu clave privada, esos es un número totalmente estratosférico. Está claro. Bien, entonces, había una forma de poder hacer esa operación tremendamente rápida que lo vimos en la parte de aritmética modular que correspondía. Al algoritmo de exponenciación rápida AER. De forma tal, si os acordáis, que cuando había un 0, la operación que se hacía en el exponente se hacía que x es igual a x cuadrado módulo n. Y cuando había un 1 en el exponente, ese exponente posee la clave privada, evidentemente, la operación que se hacía era que x Ahora es igual a x cuadrado multiplicado por a módulo n. Dos operaciones distintas que, como veis, dan dos, ¿vale? Dos, eh, dos eh, escalones totalmente distintos ¿vale? de duración distinta, con lo cual, lógicamente, a nivel de frecuencia aparecerán dos eh, 12 pitidos, por así decir, de frecuencia distinta. Y lo podéis ver aquí fácilmente. El bit 0 tiene una frecuencia muy cerca de los 35 kHz Y como veis, muy destacado de lo que sea aquí abajo, que puede ser perfectamente ruido. Y el bit 1, como veis, tiene una frecuencia muy cerca. De los 38 kilohercios, 35, 36, 37 y 38 kilohercios. Entonces, qué sucede? Pues sencillamente poniendo vale un analizador de espectro. Esto evidentemente es un osciloscopio, pero aquí poniendo un analizador de espectro, que es el que estamos viendo aquí la figura. Lógicamente, podemos detectar fácilmente dónde está el bit 0, el bit 1, porque son pitidos, por así decirlo, de, de sonido de frecuencia distinta. Pi, pues pi, 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 Entonces estaríamos. Pues, todo está un 0 o está un 1. Lógicamente, aquí eh, esta figura se la ha quitado a, a estos autores, a, a Jenkins, Shamir y Trommer, eh, y está puesto en su página web. Lo que sucede es que pues, yo aquí, en vez de poner una persona, pondría un perro, a un sabueso. ¿Por qué? Porque eh, las personas no podemos subir en esta, eh, esta frecuencia, no, podemos, no, no sabemos escuchar, no podemos escuchar, no llegamos a esa frecuencia. ¿vale? Algunos llegan a, a 15 kHz, 18, pues, eh, poco más, ¿no? Pero no llegamos nunca a 35 y 38 kHz, pero muchos animales. Si no me equivoco, también los perros pueden eh, eh, sentir estos pitidos tan, tan agudos, ¿de acuerdo? Y podríamos quizás, pues, allí, en vez de una persona, un señor como está aquí, poner, pues, a un sabueso, ¿no? Bien, en eh, la misma página web que vosotros podéis entrar, podéis ver muchas fotografías y aquí tenemos un pequeño ejemplo, este pequeño ordenador que está aquí. ¿De acuerdo? Es donde alguien está haciendo una firma digital. Si no me equivoco, era con 4096 bits de clave privada y también, lógicamente, un módulo de 4096. Eh, y entonces aquí se ve que hay un segundo ordenador, aquí más cerca, y, y hay una pequeña antena. Quizás no se vea del todo. Vosotros tenéis que quizás ampliar la fotografía entrando en la página web y vais a ver que aquí hay una antena relativamente pequeña. ¿De acuerdo? De un diámetro que será, pues no sé, medio metro o más o menos de diámetro, no mucho más. ¿Vale? Eh, y entonces, ¿qué podemos hacer? Sencillamente, toda la radiofrecuencia que esto iba emitiendo con este valor no es radiofrecuencia aquí es una frecuencia bastante más baja vale de 35 kHz y 38 kHz esta antena la captaba la introducía de esta máquina y esta máquina iba cantando en tiempo real por así decirlo vale los bits 0 y 1 dio una clave privada lógicamente estos eh, investigadores Jenkins, Shamir y Tromer eh, son investigadores que trabajan en RSA en, en, en Israel, etcétera, en centros de investigación en grandes universidades y entonces pues una vez que encontraron esto pues eh, antes de hacerlo público, pusieron todos los parches, dieron todos los avisos correspondientes para que de alguna forma esto se pudiera ofuscar. ¿Cómo se puede ofuscar? Por ejemplo, con el famoso efecto Tempest. Sea si que tampoco lo conoce, Podéis buscar qué significa tempest o tempest attack. Eh, cuando veáis pues, eh, el, en, en YouTube, ponéis tempest attack y vais a ver qué significa tempest. Tempest sería aquí crear una tempestad, ¿vale? por ejemplo, poniendo ruido blanco, que es un ruido que va en todo el espectro, y evidentemente machacando todo, todos los datos que tenemos aquí. Con lo cual, pues este bit 0 y este bit 1 no se podrían ver fácilmente porque al lado de ello hay también pues, unos pic bastante altos, eh, pues por ejemplo, pues eh, 4 o 5 o 40 millones de pics en esta zona de aquí, con lo cual no sabemos dónde está el bit 0 o dónde está el b1. En cambio, aquí se ve muy claro, todo esto es ruido y aquí un pic muy grande. Luego ruido, ruido, ruido muy bajito y aquí un pic tremendamente grande. Entonces es muy fácil poder detectar los ceros y los unos. ¿Está claro? A eso se le conoce como ataque por canal acústico, que fue hecho como es el año 2014 y que padecen no solamente RSA, todos los algoritmos que usan, por ejemplo, exponenciación modular. Tiffy Hellman, RSA y el gamal. ¿De acuerdo? Bien, tenéis más información multimedia en las píldoras TOT. Aquí tenemos la píldora número 41, cómo podemos atacar al algoritmo RSA con Merkle y Hellman, que fue el año 1981 que presentaron esta paradoja del cumpleaños, eh, de cómo se atacaba, lógicamente, RSA. Vayamos entonces a las conclusiones generales de la declaración 10.9, tanto de, de la clase de la semana anterior como de la clase de esta semana. El problema de la fase entera no se ha resuelto, es un problema que está totalmente abierto y sigue teniendo una complejidad del tipo NP. que quiere decir? ¿Vale? Para nosotros, que es del tipo exponencial, ¿de acuerdo? No es del tipo lineal. Con lo cual, a medida que aumentando, aumentamos el módulo n del producto de B por Q, pues hacemos tremendamente difícil el ataque y vimos que lo último que se había factorizado era un número de pues, eh, 829 bits, ¿vale? El famoso RSA 250, el producto de dos primos de 125 dígitos cada uno, ¿de acuerdo? Bien, eso lo último que se ha hecho pues, hace un año y medio más o menos y no se ha hecho nada más y de ahí del de RSA 250 que son 280 289 bits vale hasta llegar perdón 829 bits no 200 829 bits vale hasta llegar a los 1024 o a los 2048 falta muchísimo muchísimo ya lo mostraré luego más adelante cuando veamos la url del de el, el factoring challenge de RSA, eh, que es exactamente igual a lo que había como eh, pues desafíos para los algoritmos simétricos. Aquí son desafíos para factorizar números que se conocen como números RSA, que lógicamente son el producto de P por Q. El ataque por cierto cíclico, aunque se forman anillos, de muchos valores, etcétera en algunos casos pueden ser muy pequeños y entonces, vale, pues lo que va a suceder es que en el cifrado del tipo RSA perdón, en el cifrado del tipo cíclico, el ataque del tipo cíclico pues entonces va a aparecer un conjunto de anillos, si tenemos la suerte de caer en un anillo pequeño, entonces podemos resolver rápidamente ese ataque pero en el caso de que tengamos claves reales, por ejemplo, de 2048 bits, ¿qué va a suceder con sus anillos? van a ser todos inmensamente grandes, como vemos en la casa anterior, y entonces no va a ser posible hacer un ataque por el cifrado cíclico y romper el secreto sin necesidad de conocer la clave. ¿De acuerdo? Evidentemente la clave privada ni una clave privada pareja. En lo que hemos visto aquí, el ataque para los compañeros... es muy interesante. Además se puede hacer un divide y vencerás, con lo cual no solamente hay que hacer raíz de n cómputos en media, sino que hay que hacer raíz de n cómputos dividido entre la cantidad de computadores que entran. Por ejemplo, un millón de computadores dividimos el valor por un millón. Pero aunque tengamos muchos millones de computadores o unos cuantos millones de botnets y cada botnet que tenga unos cuantos también millones de computadores, al final, ¿qué va a suceder? Este número es estratosférico. 2 elevado a veinticuatro con lo cual, aunque tengamos que dividir y dividir y dividir por muchos, muchos ordenadores, no llegaremos nunca a un valor relativamente prudente para decir, mira, podemos romper una clave con el cómputo actual, una clave RSA, por ejemplo, en 40 o 4.000 o 5.000 o 20.000 años. Totalmente imposible. Es un número que está totalmente fuera del alcance hoy en día del cómputo actual. Hacer, como digo, 2 elevado a 1.024. Los ataques de canal lateral, el último visto, estos sí que son preocupantes. Estos sí que son peligrosos, son ataques que son del tipo ya reales, que se pueden hacer ya, como ves, el, el ejemplo que vimos hace un momento, ¿vale? En que una firma digital se puede detectar fácilmente cuál es la clave privada y que está utilizando la persona que está firmando, ¿no? Entonces, pues eso sí que ya tiene mayor complejidad, son bastante más difíciles y que sí que son más peligrosos y preocupantes porque no rompen el algoritmo. Es decir, no rompen la fortaleza matemática que tiene RSA que está basado en el problema de la factura entera. No rompen el problema matemático en el cual está basado Diffie-Hellman o el Gamal. No rompen el problema del logaritmo discreto. Lo que hace ¿vale? es que ven la, eh, cómo se manifiesta el ordenador en sus características físicas, calor, disipación, eh, consumo de energía, eh, pues radiofrecuencia, pues pitidos, como vemos aquí en el caso de RSA, y eh, eh, cuando se hacen operaciones con un conjunto de claves, y entonces eso puede dar pistas de qué tamaño es la clave, cómo son las características, y en el caso que vimos hasta el momento, no solamente daba pistas, se decía exactamente dónde estaba el bit 0 y dónde estaba el 1 en tiempo real. Es decir, los 4096 bits se detectaban en tiempo cero. En tiempo cero automáticamente tenía yo la clave completa no no hay que leer y hacer y hacer vueltas y vueltas no en tiempo completo eh, no obstante si se conoce el efecto que esto produce lógicamente se puede enmascarar como sucedió con el ataque acústico del año 2014 por estos autores jenkins yamil y tromer en donde sencillamente se puede enmascarar se pone el parche vale y entonces al final pues no eso no queda nada más que eh, algo anecdótico es decir si no se, se ha puesto este parche Fíjate lo que hubiese pasado, que alguien podría descubrir fácilmente, ¿vale? una clave privada, sencillamente montando algún artilugio del tipo de electrónico que pudiese pues hacer esa captura, por ejemplo, eh, de la clave privada mientras alguien con su teléfono móvil estaba, por ejemplo, firmando, introduciendo su clave, su clave privada. ¿De acuerdo? Vayamos entonces ahora a la lectura recomendada y más adelante las URL. El curso de fotografía aplicada mío del año 2018, a continuación mi libro electrónico de suerte informática y ortografía la versión 4.1, un putin antigua, ya del año 2006, pero que tiene más de 1.100 diapositivas, eh, la pila formativa 41, que la acabamos de ver, cómo podemos atacar el algoritmo RSA, también hecho por mí el año 2016, eh, y luego tenemos un conjunto ¿vale? de pues, eh, prácticas de laboratorio del proyecto CELECLIPT cuaderno del laboratorio de criptografía. También aquí no lo he puesto, porque ya lo vimos en una versión anterior, eh, hay un, un, un cuaderno de laboratorio para lo que es el problema de la factura entera y el problema logaritmo discreto. Pero ya lo vimos en una clase anterior, correspondiente al tema de la complejidad algorítmica eh, que tienen pues eh, eh, lo, lo, los sistemas, básicamente los asimétricos, el PLD y el PFE, etcétera, con lo cual no lo he puesto aquí, pero también tenéis en el Celectrick, como digo, eh, una práctica donde se dice cómo se hace la, la facturación de distintos números de tipo RSA, TP por Q, eh, hasta, si no me equivoco, 320 bits, utilizando el software MSB 153. Bien. A continuación tenemos como veis eh, otra, pues, eh, otro otra entrada a hacer En este caso es ataque por la bajo cumpleaños, parte 2. La parte 1 utilizaba el software GNSA y la parte 2 usa otro tipo de software muy interesante que lo voy a comentar más adelante, que se conoce como Legión RSA. Cuando veamos, lo voy a comentar cómo funciona eh, y cuáles son los problemas que eh, ha tenido para que deje de funcionar hoy en día. vale eh, Lo comentaré más adelante. Luego tenemos el equipo número 10, ataque por cifrado cíclico usando sea lo mismo que en la casa anterior, el c 11, los anillos y ataque por el cíclico, ahora usando Ring RCA esos conjuntos de anillos que íbamos viendo eh, si teníamos suerte de caer en un anillo pequeño y resolver rápidamente romper ese secreto sin conocer la clave privada. Eh, y en el clip 14 tenemos curiosidades y falsos positivos en ataque por paradoja del cumpleaños. Como veis, hay muchas prácticas que son interesantes por pues, si alguien eh, interesa seguir este tema. Y sigamos entonces ahora con el MOOC, el algoritmo RSA, hecho en el año 2012, en el conjunto de 10 lecciones, con, tenéis pues, todo el algoritmo RSA, unas pues, más o menos 70-80 horas de clase. Eh, pues si alguien quiere profundizar un poco más en este MOOC, eh, el algoritmo lo sea, lo comentaré más adelante también. Un documento muy interesante que escribimos con el doctor Pedro Hedge, eh, compañero y amigo de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y el, el alumno Abel Casado, que fue que hizo justamente el software llamado pues, eh, Ring RSA. Eh, hicimos un pequeño documento donde pues, se hizo un estudio de dónde podía llevarnos el estudio de esos anillos que vimos en la casa anterior. No solamente para hacer ataques por eh, cifrado cíclico, sino que el estudio de esos anillos también se viene en algunos casos para factorizar números, en fin, tenía pues un trasfondo matemático muy importante muy fuerte y por ese motivo me puse eh, en contacto con el colega y amigo Juan Pedro Gess, doctor en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, que fue el que estuvo eh, 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 liderando este, este documento conocido como Primeros Avances en el Estudio de Anillos e Ataques Cíclicos al Criptosistema RSA. Aquí tienen entrada a Wikipedia de RSA Factoring Challenge, donde aparece el último desafío, ya lo vais a ver, que corresponde a febrero del año 2020 con el RSA 250. Eh, y por último, tenéis esta página que para mí es la mejor que puede haber con respecto a RSA. Eh, dejando de lado, evidentemente, los documentos míos, ¿vale? Pues eh, yo creo que la mejor, la mejor página que aparece hoy en día en internet es esta de aquí, ¿vale? De pues, Australia, el DE, Management Systems, Services, perdón. Eh, y eh, aquí solamente he puesto la parte de weakness, debilidades en RSA, pero ya entraremos a esta página ahora cuando veamos la sub URL y vais a ver que tiene pues, eh, una, una gran profundidad eh, y es bastante amplia y desde mi punto de vista es la mejor página la mejor construida con respecto al algoritmo RSA a nivel mundial. Bien, terminamos entonces esta parte de la lectura recomendada y ahora como siempre os voy a mostrar las URL de cada una de estas entradas y haremos algunos pequeños comentarios que tengan a cuento o que vengan a cuento en cada una de esta lectura recomendada. Lectura recomendada. Primer libro recomendado, mi curso de criptografía aplicada de noviembre de 2018, un PDF. Con 136 páginas. Segundo, libro electrónico bastante más antiguo del año 2006, con un conjunto de positivas que, pues, a fecha de hoy, ya creo que ha superado las 200.000 descargas. Entonces, como veis aquí en el apartado que corresponde al número 14, archivo 14, como veis pone cifra asimétrica .ppt PowerPoint eh, con cifrado asimétrico exponencial y podéis descargaros, evidentemente, el libro electrónico en PowerPoint animado o bien con libro electrónico en eh, formato PDF. A continuación, tenemos la píldora formativa Tot número 41. Proyecto Tot, píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 41. ¿Cómo podemos atacar al algoritmo RSA? Fortaleza del algoritmo RSA. La seguridad del algoritmo RSA reside en la dificultad computacional asociada a la factorización de un número n, resultado del producto de dos primos grandes. Bien, como veis, pues aquí va indicando eh, la dificultad que existe de factorizar ese producto N, eh, ese módulo N, que es el producto de dos primos P y Q. Lógicamente, la piedra formativa, como veis, tiene pues fecha diciembre de 2016, en donde aún se seguía hablando de claves RSA de 1024 bits, aunque ya se estaba migrando a los 2048 bits. Evidentemente, hoy en día no trabajamos con claves de 1024 bits, sino que trabajamos con claves de 2048 bits a continuación pues eh, aparece pues eh, qué significa el tema de la complejidad algorítmica, que ya lo vimos en su momento en una lección anterior de class for clip y como veis pues eh, es una operación de tipo o grande vale Elevado exponente y dentro del exponente hay una raíz cúbica, etcétera, pero aparece el número la B en color azul y la B significa la cantidad de bits que tiene la clave. Con lo cual, eso al final lo que hacía es que hacía un crecimiento como es del tipo exponencial, que es lo que se puede ver aquí en la figura. Un crecimiento del tipo exponencial en la figura. Entonces, esto hacía que era totalmente imposible poder factorizar ese número. ¿De acuerdo? Eh, podemos utilizar eh, dos programas para poder eh, para hacer la factorización. Eh, eh, antiguamente se utilizaba el programa Factor.exe, que era muy antiguo eh, y bastante lento luego tenemos el programa msb 151 que trabajaba con máquinas de 32 bits pero hoy en día ya trabajamos con el software ya lo, lo hemos hecho en una clase anterior el software msb 153 que ya trabaja para máquinas de 64 bits no 32 bits y es bastante va a ser dos o tres veces más rápido que el software sb 151 y a continuación aparecen todos los tipos de ataques tanto el ataque por cifrado cíclico como el ataque por la paradoja de cumpleaños aquí aparecen las características, las curvas correspondientes a la paradoja de cumpleaños, etcétera, etcétera. Bien, entramos entonces a los, eh, los documentos correspondientes al proyecto Celequip cuaderno de laboratorio de criptografía. El primero de ellos es como es ataque por paradoja de cumpleaños con sea lo mismo que hemos hecho pues, eh, en clase, eh, pues en la práctica, aquí también lo vemos, para una clave retenida pequeña, P igual a 7, Q13, E igual a 5. Os fijáis, hay un conjunto de números que son nocifables, esto de aquí, y lógicamente con esos números nocifables no, no se puede hacer ataque. Pero luego para estos números, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, todo el este número de aquí me entrega la clave privada D. 29. ¿De acuerdo? Y para otros números 26, 20, 49, 52, 56, me encuentra eh, una clave privada pareja, 17. Y para estos números 9, 18, 22, 29, etcétera lo que me entrega es un falso positivo, vale que aparece como el número 2. Aquí me entrega un solo falso positivo. Pero ya como hemos visto en la parte de práctica, pues lógicamente para claves más grandes, ¿no? no tan pequeñas como estas, p igual a 7, y q igual a 13, pues ya me parecen 3, 4 o mucho más falsos positivos. Bien, el siguiente ejemplo, aquí voy a tener un poquitín más, es eh, como veis, ataque por la parada de, de cumpleaños, Colegio de universidad. Este software, en universidad lo hizo un alumno mío hace unos años atrás. Un bastante interesante hecho con java era un punto hard pero por algún motivo ha dejado de funcionar pues hace año y medio no sé si es por razones de nuevas versiones de windows eh, o bien por nuevas versiones de, de, de java pero al final pues eh, no, no funciona en máquinas normales la que tenemos hoy en día seguramente si sí, una máquina de 32 bits y con alguna pues eh, eh, versión antigua de java eh, solamente lo voy a comentar pues si alguno de vosotros luego os interesa hacer este mismo eh, eh, este mismo software de prácticas por ejemplo como un desarrollo propio y digno de un trabajo de fin de grado de cualquier ingeniería o bien de un trabajo de fin de máster o de maestría si fijáis aquí tenemos que desactivar el firewall porque como trabaja el software lo explico en dos, en dos palabras por si alguien quisiera hacer algo parecido y luego mostraré cómo funcionaba hace cosas de año y medio atrás bien hay un programa en Java donde tengo dos, eh, dos entradas, una entrada como servidor y una entrada como cliente. La entrada como servidor normalmente la usa el profesor en el aula y entonces es la que genera el ataque. Dice: Quiero atacar esta clave que tiene este módulo conocido, N, y que tiene esta clave pública conocida. También el servidor permitía generar claves, evidentemente. ¿vale? Y luego hay otra entrada que es modo cliente, con lo cual trabajaban los alumnos, por ejemplo, en el laboratorio de 30 PCs. Y entonces los alumnos entraban automáticamente poniendo la dirección IP de la máquina del profesor, que trabajaba como servidor. Con lo cual, pues en la parte de profesor, pues se hacía un IP config, se veía cuál era la dirección IP, se les comentaba a los alumnos, la dirección IP es esta, 100.48.77.92. ¿vale? Todo el mundo ponía esa dirección y automáticamente, una vez que yo desactivaba el firewall, pues entonces se podían comunicar esas máquinas con ese servidor. Y entonces el servidor iba entregando un conjunto ¿vale? de valores a cada una de las máquinas que estaban en la zona I y que estaban en la zona J, pero de una forma dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Que entonces, si una, un cliente entregaba desde vuelta un resultado, o bien positivo, más bien negativo, diciendo, mira, he recorrido este... 500 millones de valores y no ha encontrado la clave y lo ha contestado de una forma muy rápida. Entonces qué es lo que hacía el servidor? El servidor entregaba, de acuerdo, una mayor cantidad de números. El bloque que se entregaba a esa máquina, que era una máquina potente, era mayor. Por el contrario, otro cliente cualquiera que estaba en la zona i o en la zona j eh, respondía diciendo: me han entregado mil millones de valores y no he encontrado la clave y tardaba mucho en hacer esa respuesta. Entonces, evidentemente, el servidor se da cuenta que ese cliente es un cliente que es bastante lento. Y entonces ya no le entrega otra vez mil millones de valores. Le entrega solamente 100.000, ¿vale? O 200.000 o un millón, pero no mil millones. ¿Está claro? Bien, pues eso todo te permite hacer un y vencerás. Aquí solamente está, como veis aquí, aparece pues eh, la legión del SEA como servidor. Eh, me da un informe de cuáles son las máquinas atacando, con cuántos procesadores, etcétera, etcétera. Si vosotros, pues, si alguien quiere hacer este software, pues sería muy interesante que pudiera, se pudiera recuperar. Eh, y luego, pues, eh, aparece también en el modo cliente. Como ese modo cliente va poniendo una dirección, ¿de acuerdo? Pues eh, aquí está como localhost. ¿Por qué? Porque estoy trabajando yo solamente, ¿de acuerdo?, con la misma máquina. Es decir, mi máquina va a ser cliente y servidor. La misma, pero yo puedo, lógicamente, eh, además, yo puedo, como localhost, tener varios clientes. Es decir, mira, yo tengo una máquina con ocho procesadores. Voy a utilizar tres procesadores para un ataque y otros cuatro procesadores también para el ataque. Con lo cual de los ocho utilizo siete y me quedo con un procesador para hacer otras cosas, por ejemplo. ¿De acuerdo? O bien lo que puedo hacer es un ataque ya del tipo distribuido. Entonces el tipo distribuido ya no es un localhost, sino que como vais a ver aquí, de acuerdo, aquí tengo unas máquinas en donde vale no va a ser localhost, lo veremos ahora dentro de un momento. Arranque de servidor y cliente, ataque localhost con más de un cliente. Aquí lo tenemos indicado con más de un cliente. Todavía sigo trabajando con localhost con una sola máquina. Pero aquí, como yo, ya tengo un arranque servidor y clientes para un ataque en red, y entonces tengo. El mismo sistema y si os fijáis aquí me dice, mira, estoy viendo cuántos clientes están atacando, etcétera, ¿vale? Y con cuántas máquinas simultáneamente. Y al final, pues cada máquina, como veis, tiene una dirección, eh, pues eh, uno que está como localhost y otras máquinas que vais a ver que están como clientes, ¿de acuerdo? Aquí sigue estando este cliente como localhost y aquí ya, como veis, hay un cliente que pone una dirección IP. Una dirección IP de, uno, de, una, de una red, el 10, 11, 121, 1, es una red interna, ¿de acuerdo? En donde estas máquinas se unían a ataquen con un conjunto de procesadores. Yo puedo elegir con cuántos procesadores voy a atacar. Al final, ¿qué es lo que sucede? Sucede que estas máquinas, con este software, iban a una tasa de 100 millones de. De cifrados por segundo por cada procesador, con lo cual una máquina de ocho procesadores iba a una tasa más o menos bastante cercana a, eh, a, a un millón vale a mil millones perdón, de claves por segundo. Y aquí si os fijáis con una sola máquina yo tardo 51 minutos, pero con 30 máquinas, fijaros que he tardado 1 eh, pues un minuto y 47 segundos. Es decir, he tardado 28 veces menos. claro, sencillamente porque hay un dividido en vencerás. Tenía lógicamente 30 ordenadores. Y fijaros que está trabajando con 120. Procesadores simultáneamente. Aquí tenéis un, un, un ejemplo de cuál era el, eh, el, el laboratorio, estas máquinas y otras máquinas. Y entonces aquí está el servidor y el servidor iba entregando, como por así decirlo, paquetes a cada una de estas máquinas y lógicamente se hace un divide y vencerás. Y entonces es muy interesante, como digo, como práctica de laboratorio y también recomendable como un trabajo de fin de grado o un trabajo de maestría o de máster. Tenemos también eh, ataque por cíclico RSA con, ahora con, con el RSA. Con GNRSA, lo mismo que hicimos ¿vale? pues en la clase anterior, cifrado cíclico, pero pues cómo se hacía un cifrado cíclico. La siguiente pues, ¿eh? cíclico, sería entonces ahora lo mismo, cifrado cíclico, pero también anillos con RING sea, Os acordáis, hicimos en la clase anterior que aparecían los anillos distribuidos, eh, anillos mayores, anillos pequeños, etc. Pues ya lo hemos visto en la clase anterior. Eh, y luego el último celeclip, sería este de aquí, que son. Prácticas sobre curiosidades y falsos positivos en ataque por paradoja de cumpleaños. También tenéis un conjunto de prácticas para quien quiera profundizar estos temas que, como veis, es bastante interesante. Por último, el Mookrick for You. En el MOOC for You hay más o menos unas 80 horas de clase del algoritmo RSA. Aquí hemos visto muy, muy poco porque tenemos un, un tamaño reducido de lecciones para este proyecto class for Crypt, Pero si os fijáis, si alguien quiere profundizar un poquitín más en el teorema chino del resto, aquí tiene la lección 6, o por ejemplo generación de claves con OpenSSL. Pinchamos en el 7 y aquí me dice cómo hay que descargarse el OpenSSL, de, de cuál lugar, de Sunny Light Productions, cuáles son los comandos que hay que utilizar, etc. ¿vale? Eh, aquí están los comandos que hay que utilizar, cómo se generan claves, eh, cómo se pone por defecto el número 4 de Fermat, vale o cualquier otro valor de clave pública, etc. Eh, luego, cómo puedo generar claves. Aquí sí estamos generando una clave, como veis, bastante bonita. Aquí, si os fijáis, está trabajando con WinTrend, 32, evidentemente ahora trabajamos vale eh, con L con Win64. Está claro. Eh, y podéis generar claves. Esto que veis aquí que aparece punto, 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 punto. Y más más más, quiere decir, estoy buscando un primo P, no lo encuentro, ya lo he encontrado. Y luego los puntos de abajo, estoy buscando un primo Q, no lo encuentro, ya lo he encontrado. Bien. Esto, si nos remontamos hace 25 años atrás, cuando trabajamos con OpenSL, ahí sí que con Win32, no con Win64, eh, y queríamos generar, por ejemplo, una clave de, pues hace 25 años atrás, de 512 de bits, que era una clave bastante grande, pues eh, el ritmo en el cual aparecían estos puntos, punto, punto, eran cada 20 o 30 segundos. Con lo cual, hasta que llegaba aquí abajo de todo no podíamos tirar unos cuantos minutos te daba tiempo para ir a tomarte un café y volver a tu despacho hoy en día si calculamos ¿vale? con el Win64 ¿de acuerdo? OPCL claves por ejemplo de pues eh, 1024 bits 2048 bits 4096 bits esto sale automáticamente prácticamente no tarda ni uno ni dos segundos pero si queréis podéis calcular claves por ejemplo de 40.000 bits le ponéis la clave eh, OPCL GNSA 40.000 bits etcétera con un número y entonces esos 40.000 bits para hacer dos primos de 20.000 bits y entonces ahí sí que vais a ver exactamente lo que sucedía hace 25 años atrás cada vez de un punto luego de 10 segundos otro punto luego otro punto y tienen que aparecer pues eso 400 puntos, con lo cual, pues eh, tírale un buen tiempo, el café puede ser un café, ¿vale? e incluso puede ser una comida, ¿está claro? bien, también puedes eh, convertir esa clave a una clave del tipo eh, hexadecimal, no solamente binaria, con un comando, como es OpenSSL rsa, menos in la clave que me he generado antes, menos test la convierte en texto, menos out la pones a salida, un archivo que se llame lo que sea punto texto, o lo que sea texto, y entonces al final pues ese archivo se puede ir por ejemplo, con el bloc de notas, ¿vale? o con el wordpad, y Aquí, como veis, aparece la misma clave que yo me he generado de forma binaria con OpenSL. pero aparece el módulo, aparece la clave pública, el número 4 de Fermat, aparece la clave privada, el Private Exponent, aparece el Prime 1 y aparece el Prime 2. Si estos Prime 1 y Prime 2 les quitan los dos puntos que separan los bytes y lo pones como P y como Q en el software GNSA, te va a quedar exactamente la misma clave. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Os veis? Aparece exactamente la misma clave solamente que con el software Sea, esta es una versión antigua ¿eh? del software sea ahora se ha cambiado se ha modernizado es bastante más más potente entonces pues lo que sí me dice es cuáles son la cantidad de claves privadas parejas y sus números y cuál es la cantidad de números cifrables, pero ahí sí que solamente sé la cantidad pero no voy a poder saber nunca los números con respecto a este documento este documento hecho con el doctor Juan Pedro Hedge y con el alumno Abel Casado Jimeno que fue el que hizo el software Ringersia Podéis descargaros este full text PDF, que fue pues, una aportación que hicimos en un congreso español, la REXI, eh, la reunión española de criptografía, y se si va a dar información. Y entonces, como veis, pues el, se, se hizo todo un estudio de cuál eh, era eh, la parte matemática que había detrás de los anillos, y como digo, es bastante interesante para quien quiera. Puedo profundizar un poquitín más en este tema. Incluso con el doctor Juan Pedro Gés vimos que era posible, una vez que conocía los anillos, poder factorizar un número, poder encontrar P y Q. Lo que sucede es que la solución no era del tipo genérica, entonces no lo, no lo pudimos poner pues, en, en un documento, eh, porque a veces funcionaba y a veces no. Entonces, evidentemente, eso no es serio desde el punto de vista de la investigación, pero sí, en muchos casos podíamos factorizar P y Q sencillamente a partir del conocimiento de los anillos. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, vamos terminando, aquí tenemos el SA Factory Challenge de, la, de Wikipedia y aquí, como veis, aparecen todos los desafíos con la cantidad de premios que se entregaba antiguamente. Ya RSA ha dejado de entregar premios y, como veis, aquí tenemos el RSA 250. RSA 250, si pinchas aquí donde pone RSA 250, aparece luego lo, cuáles eran los números, los primos, eh, perdón, cuál era el número eh, E que había que factorizar, el número N, perdón, que había que factorizar. Y como veis, pone 250, que decir que son dos primos de 125 dígitos cada uno esos 250 dígitos se corresponden a 829 bits y si os fijáis fue hecho en febrero del de año 2020 es decir hace solamente un año y medio atrás nadie ha factorizado 260 ni 270 ni muchísimo menos 1024 bits ni qué decir 2048 bits ¿de acuerdo? y para ir terminando lo que yo opino que es la mejor página que hay hoy en día pues en el mercado ya lo he comentado ¿vale? la mejor página eh, eh, de, de RSA es de esta página de Australia donde aquí me he tenido solamente de poner weakness las, eh, la, las debilidades que hay por ejemplo trabajando con un exponente muy pequeño el 3 el 7 el 11 aquí se puede hacer pues un se servir a esta, esta url y te muestra exactamente cómo funciona esto o bien por ejemplo usando un módulo común como vemos está aquí no eh, si se usa un mismo módulo común también entonces hay pues un tipo de problema eh, que lógicamente si trabajamos con números mentalmente grandes ya desaparecen por completo bien esta página web para terminar como ya la veis aquí eres sea algoritmo eh, y entonces pues eh, hay distintos eh, apartados, algunos de los cuales no hemos tenido tiempo eh, de poder ver, eh, por ejemplo, en estas clases clave of Kim. Por ejemplo, un, un, uno muy interesante que sé es que estoy aquí marcando en color amarillo, ¿vale? Que sería el OAEP, ¿vale? Que sería el relleno que se usa, ¿vale? En el algoritmo RSA. En algunos casos hay que usar el relleno, simplemente para evitar unos tipos de ataques y eh, se usa también en la práctica que se llama OAEP y hay como veis distintas características que lógicamente no entraremos en ello porque entonces debería, tenemos que dedicarle fácilmente pues eso, unas 20 o 25 clases a RSA. Y con eso hemos terminado eh, el análisis de estas URL que os dejo para que vosotros podáis profundizar quien quiera. Dejo ahí lanzado el proyecto de que si alguien quiere trabajar con esos famosos números piratas, si alguien quiere trabajar con pues, eh, por qué se forman los anillos de una forma o de otra forma, eh, qué razón tienen los anillos con que el ataque pueda... Prosperar o no prosperar, eh, qué forma de poder comparar eh, qué capacidad de cómputo requiero para hacer el problema de la facturación entera comparado con el problema, por ejemplo, del de ataque para la hoja de cumpleaños, cuál es mejor, cuál es peor, en función de los tamaños que trabajamos con PIQ o del módulo N, etcétera, o incluso ese proyecto muy interesante de volver a hacer arrancar. Ese, ese software que se conoce como Legión RSA. Tenemos solamente, vale, el código Java. Si alguien quiere entrar, simplemente ponéis en, en Google, vale, ponéis eh, Legión RSA, entráis el código y está el código y entonces pues se eh, podría a partir de ahí si alguien quiere trabajar, podría hacer como digo un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería para un trabajo de fin de grado o incluso para un trabajo de máster un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, Class4Clip es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo o bien tenía ya algunos conocimientos de este ataque basado en la paradoja a RSA o del ataque acústico por canal lateral también RSA, entonces por favor ponle un me gusta al vídeo. Si tienes cualquier duda con respecto a lo que hemos visto en la clase de hoy, por favor hazla llegar en este canal de YouTube. Todos los comentarios son siempre muy bien recibidos y las dudas que tú me puedas preguntar y que yo sea capaz de contestar normalmente se hacen dentro de las 24 horas, es decir, a la mayor brevedad posible. Tienes más lecciones en este canal Class for Clip. Te recomiendo que te suscribas porque aunque estamos a punto de terminar este proyecto llamado eh, pues, eh, Class for Clip que tiene un total de unas 75 clases, terminamos ahora antes de fin de mes, pues es posible que de vuelta de vacaciones comencemos un nuevo proyecto, un proyecto donde no solamente ya veamos estas clases, porque yo creo que con esto ya hemos cumplido y ya tenemos lo que yo entiendo que es lo que se conoce como criptografía aplicada básica, la que ya conocer cualquier ingeniero o ingeniera hoy en día pero es posible que de vuelta de vacaciones ya en septiembre u octubre pues eh, arranquemos con otro proyecto asociado a este, por ejemplo, resolución de ejercicios, resolución de prácticas, resolución de exámenes, presentación de exámenes, eh, pues conjunto de preguntas de test que son bastante habituales en este tipo de asignaturas y eso seguramente lo iremos haciendo a partir del mes de octubre. Con lo cual te recomiendo que te suscribas por esta razón. Eh, ya tenemos a fecha de hoy, 16 de julio de 2021, más de 2.570 suscriptores. Yo entonces me despido, te doy muchas gracias por asistir a esta segunda clase del algoritmo RSA, de los ataques posibles al algoritmo RSA, te doy gracias por asistir a esta clase, voy quitando la webcam, voy poniendo la música y vamos a ir eh, terminando la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos de estas videoclases y la documentación utilizada que luego, como sabes, se sube al servidor de CryptoRed, tienen licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y con esto te indico que la próxima semana será ya la última clase de Clash clip que le vamos a dedicar al algoritmo entre Gamal, cifrado y firma de El Gamal, también vamos a publicar simultáneamente el reto número 7 correspondiente a este módulo número 10 dedicado a la criptografía asimétrica. Yo te envío un fuerte abrazo, te doy gracias por haber asistido a esta nueva clase de Transport Keep, y te envío crudos saludos y nos vemos dentro de una semana. Adiós.